Al espacio Leyenda Colombia, un programa del Videoparque Marqués de San Jorge que tiene por fin promover y difundir la literatura colombiana para encontrarnos en sus letras. El día de hoy les entregaremos la segunda parte de nuestro gran programa acerca de La Casa Grande, una obra de Álvaro Cepeda Zamudio. Nos vamos a encargar prácticamente del intermedio de la novela, en donde conocemos uno que otro hilito para entender toda su complejidad. Álvaro Cepeda Zamudio, como ustedes saben, era de Barranquilla, pero conoció tres lugares a lo largo de su vida. Barranquilla, La Ciénaga, donde ocurrió la masacre de las bananeras, y Nueva York. Lastimosamente, en este último lugar, sufrió una pulmonía que acabó con su vida. Pero aún así, los compañeros del Bull latinoamericano, me refiero a Gabriel García Márquez y al pintor Obregón, siguieron investigando en su obra y lograron sacar uno que otro detallito para compartir con nosotros, los colombianos. Pero bien, los voy a dejar con William Castaño, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge. Él va a ampliar toda la temática de la masacre de las bananeras. Ya volvemos. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la masacre de las bananeras. Ya en el anterior capítulo, Diego y Steven nos explicaron un poco acerca de la temática de la masacre de las bananeras. Pero yo quisiera el día de hoy leerles un comentario acerca del libro La Casa Grande, hecho por Gabriel García Márquez. Él dijo: esta manera de escribir la historia es una espléndida lección de transmutación poética. Tremendo. Podemos ver cómo el mismo Nobel de Literatura Gabriel García Márquez cita el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, La Casa Grande, con esta gran mención: esta manera de escribir la historia es una espléndida lección de transmutación poética. ¿Pero qué es una transmutación poética? ¿O a qué se refiere Gabriel García Márquez con lo que expresa en esta frase? Podemos entender la historia detrás de la masacre de las bananeras, como los empleados de la empresa de frutas, más conocida como United Fruit Company, fueron hechos una especie de esclavos de un sistema que lo único que buscaba era ganancias. Entiendo yo por estado y por capital como aquello que beneficia a las dos partes. Sí, claro, la empresa debe crecer, pero también la gente que trabaja en aquellas empresas debe ser beneficiada. Pero, ¿qué pasó con la United Fruit Company en Colombia? ¿Qué pasó en esa época de 1928? ¿Qué sucedió tras todos los hechos oscuros que se dieron en esa región del Magdalena? ¿Qué pasó con la gente? ¿Por qué los soldados hicieron parte de esta masacre tan terrible de tantas personas humildes que necesitaban tener un trabajo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón? Hay varias hipótesis acerca de lo que pasó en esta situación o en este encuentro. Se dice que ellos se iban a encontrar con el gobernador del Magdalena, pero misteriosamente el gobernador no llegó. Podemos ver que en medio de la fiesta, la algarabía y la raíz costeña de la fiesta y el alcohol, se reunieron las emociones y tal vez se perdió el respeto o se faltó al respeto de unos con otros. El Estado y el gobierno no pudieron controlar esa situación. Y los soldados del Estado terminaron asesinando
a los humildes campesinos que vivían del sembradío del banano. Ahora pasaremos a analizar el intermedio de la novela, que está compuesto por 5 capítulos, el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Comenzaremos con el capítulo número 4. Este capítulo lleva el nombre de El Pueblo, que prácticamente narra las condiciones precarias y rústicas de sus habitantes. Es más, solo tenían un medio de transporte, el tren, que a su vez funcionaba como comercio. Los habitantes del pueblo eran obligados a saltar dentro de los vagones para extraer de allí todo lo posible. El capítulo número 5, que lleva como nombre El Decreto, prácticamente es la justificación legal que da el Estado a la masacre de las bananeras. Me voy a permitir leerles los 3 artículos que justifican esta masacre. Artículo 1. Declárese cuadrilla de malhechores a los revoltosos. Artículo 2. Los dirigentes, asusadores, cómplices, auxiliadores y encubridores deben ser perseguidos y reducidos a prisión. Artículo número 3. Los hombres de la fuerza pública, los soldados, quedan facultados para castigar por medio de las armas a los huelguistas. Prácticamente con este decreto, el Estado justifica cualquier hecho por encima de los huelguistas. Así es como intentan invisibilizar la masacre. Ahora pasaremos al capítulo número 6, 7 y 8, que son nombrados como jueves, viernes y sábado. En estos 3 capítulos prácticamente se menciona, a través de varias vivencias de los huelguistas, cómo ellos se iban poco a poco agrupando alrededor del tren. Hay varias historias alrededor, historias cortas, de una página cada una. Y menciona a uno que dejó a su familia, el otro que dejó a su mujer embarazada, el otro que solamente quería ver a ver qué estaba pasando allá, y efectivamente todos se iban encaminando a su fatídico destino. El día sábado, que fue el día que se ejecutó la masacre, todos estaban alrededor del tren y nadie sospechaba que los soldados fuesen capaces de hacer dicha masacre. Pero efectivamente, los soldados recibieron la orden del capitán y del coronel y solamente abrieron fuego. Queremos abrirle nuevamente espacio a nuestro compañero William Castaño para que termine con esta gran introducción sobre la masacre de las bananeras. Ya volvemos. Aquella región que está llena de esos valles fértiles, que está llena de serpientes, aquella región bananera que vio esta violencia, ha de hacerse una pregunta el día de hoy, y es: ¿por qué nosotros hacemos las cosas de esta manera? Es interesante ver la historia desde los ojos de las víctimas. Debemos hacer una reflexión profunda acerca de lo que la Casa Grande nos habla, aquella historia que se oculta de los ojos de todas las personas, no porque no sea visible, sino porque no hay oídos ni personas interesadas en conocerla. Debemos recobrar nuestra historia, debemos retomar el derecho de las cosas y debemos retomar la historia del país escrita por medio de plumas inteligentes como la de Álvaro Cepeda Zamudio o la de el gran premio Nobel de Literatura, García Márquez. El día de hoy los invito a que continúen viendo esta sección y a que sigamos hablando y aprendiendo de La Casa Grande, esta gran obra de la literatura colombiana. Muchas gracias. Y bien, aquí termina esta segunda entrega con respecto a la novela La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Biblioparque Marqués de San Jorge y estar al tanto de la tercera y última entrega de esta novela. Agradecemos al Centro Cultural Bacatá, que está pendiente en estas circunstancias de todos nosotros y el Arte Punzal. Y ya saben, nos veremos el próximo sábado. Hasta luego.